Receta de pollo con tomate. Ingredientes que vamos a utilizar: 1 kilo de pechuga de pollo troceada, una cebolla, un bote de tomate frito estilo casero, pimienta negra, ajo en polvo, tomillo, sal y aceite de oliva. Vamos a ir picando la cebolla. Ya tenemos aquí la cebolla pelada y la vamos a enjuagar. Ya tenemos aquí toda la cebolla picadita y vamos a ir poniendo la cacerola. Ponemos una cacerola, la vamos a poner a calentar número 6. Y le vamos a añadir un chorreón de aceite de oliva. Tenemos aquí el pollo ya lavado y le vamos a ir añadiendo la pimienta negra. Le vamos a añadir ajo en polvo, y tomillo. Y le vamos a añadir también un poquito de sal. Y con las manos limpias lo mezclamos bien. Ya tenemos aquí el pollo también preparado. Y vamos a ir sofriendo la cebollita. Ya tenemos aquí el aceite caliente y vamos a añadir la cebollita. Le añadimos un poquito de sal para que se vaya pochando la cebollita. Y la dejamos ahí que se termine de pochar. Vamos moviendo la cebollita para que no se nos pegue. Ya la vamos teniendo pochadita. Y le vamos a añadir el pollo. Ya tenemos aquí el pollo con todas las especias, con la pimienta negra, el ajo en polvo y el tomillo y la sal. Y lo vamos a añadir con la cebollita.
y la vamos sellando. Y dejamos ahí que se vaya sellando bien el pollo y lo vamos moviendo de vez en cuando. Mientras voy a ir cociendo aparte unas patatas. Vamos moviendo el pollo para que no se nos vaya a pegar y se vaya sellando. Lo dejamos ahí que se termine de hacer un poquito más la carne, que se termine de sellar. Lo dejamos un ratito hasta que termine de soltar el jugo la carne y se termine de sellar bien por todos lados. Lo dejamos hasta que se termine de sellar bien la carne por todos lados y que coja el saborcito de la cebolla. Y ahora ya cuando esté, ahora le añadimos el tomate. Ya yo soltando el pollo y la cebolla su juguito y lo dejamos unos 15 o 20 minutitos que se vaya terminando de hacer. Bueno, y después de unos 20 minutos que hemos tenido el pollo más o menos aproximadamente, ya ha soltado todo el juguito de la cebolla y todo, y ya se ha terminado de hacer, le vamos a ir añadiendo el tomate frito. Le vamos a añadir tomate. Y lo mezclamos bien. Y ahora lo dejamos unos 10 minutitos aproximadamente hasta que termine de espesar el tomate y se mezcle bien con el pollo. Lo dejamos unos 10 minutitos. Y ahora enseño cómo queda. Lo voy a tapar para que no salpique.
vamos moviendo para que no se pegue, porque el tomate hay que moverlo para que no se nos vaya a pegar. Lo voy a aflojar al número 5. Y lo vamos moviendo de vez en cuando. Lo movemos para que no se pegue abajo. Ya tenemos aquí la carne con tomate, las patatas ya las hemos pelado, hemos cocido unas patatas y voy a apartar la carne con tomate. Voy apartando el pollo con tomate. Le vamos a añadir un poquito de sal a las patatas. Y así es como ha quedado nuestra carne con tomate. La hemos tenido más o menos una media hora aproximadamente. 20 minutos hemos tenido primero cociendo la carne y después con el tomate la hemos tenido unos 10 minutitos más. Y hemos cocido unas patatitas aparte para acompañarla. Y así es como quedaría nuestro pollo con tomate. Espero que os guste esta receta. Que le deis un like, que compartáis el vídeo y si todavía no estáis suscritos a mi canal, ya sabéis, suscribirse en el botoncito rojo de aquí abajo y activar la campanita de notificaciones para cada vez que yo suba una receta no la perdáis. Así que nada, un besito enorme y hasta la próxima receta. ¡Hasta luego!